Muy buenas tardes, país. Sean bienvenidos a los avances informativos. Mañana el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana van a definir el incremento salarial para esta gestión. Fernando Cortés en el reporte. Fabiola y amigos de todo el país, muy buenas tardes. Informarles que el día de mañana se va a definir el tema del incremento salarial para este año. Así lo confirmó el secretario de Educación de la Central Obrera Boliviana, Gustavo Arce, quien hace algunos minutos ha ingresado a reunirse con el ministro de Economía para tocar algunos temas justamente del sector económico en nuestro país. Él ha confirmado que mañana se va a definir el tema del incremento salarial. Lo reiteramos, Fabiola, ese es el informe que se tiene a estas horas. La justicia determinó detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro para el hombre acusado de apuñalar a su expareja, hecho que desencadenó en la muerte de la joven de profesión ingeniera. El crimen ocurrió el pasado sábado en la calle Tarija de la sede de gobierno. La audiencia cautelar de la hora de detenido se realizó esta mañana. El hombre fue imputado por el delito de feminicidio. En un caso de brigada al día, un niño necesita de su ayuda para poder ser hospitalizado. Yalmar Sánchez tiene los detalles de esta historia. Fabiola, un pequeñito, hace ya algunos años está pasando un problema de anemia crónica. Él tiene 10 años, ha llegado con su mamá desde la ciudad de Oruro para pedir apoyo. Ella fue a quererlo internar al hospital general de este departamento y le dijeron que va a necesitar dinero y que primero vaya a buscarlo. Así que ella ha llegado hasta La Paz para poder estar ante nuestras cámaras y pedirle a la gente que por favor le pueda ayudar a que su hijo se pueda recuperar. Bienvenidos. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, la oposición está criticando al cardenal Toribio Ticona, quien el fin de semana participó de una actividad con el presidente Evo Morales y pidió apoyo para el mandatario. Los opositores manifiestan que la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país se identificó con la línea política del presidente Evo Morales con sus últimas declaraciones, además de participar de las actividades del jefe de Estado. Por su parte, los asambleístas del oficialismo señalan que no son declaraciones políticas las que hizo el cardenal, simplemente son aseveraciones en apoyo a la gestión de un presidente que trabaja por el país, manifestaron. Desde La Paz, Federico Camacho reporta sobre los últimos casos de feminicidio que se han registrado en el país. Así es, informarles que la Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia informaron 13 feminicidios se han suscitado durante el fin de semana en nuestro país, dos de ellos en la ciudad de Cochabamba y un último que ha dejado consternada a la ciudadanía paseña de una mujer de 30 años quien fue víctima de su pareja. Los detalles los estaremos brindando en la tercera edición de Noticieros al Día. Permiso. En Santa Cruz, ante el caso de Antivirus, las autoridades están trabajando en temas de prevención. Beatriz Caballero informa al respecto. Buenas tardes, informarle que el estado de salud del joven de 17 años, portador de Antivirus y que fue trasladado desde Postrer Valle hasta el Hospital San Juan de Dios, es delicado. Entre tanto, una comisión de la gobernación ya está trabajando en las comunidades donde se va a realizar el bloqueo de foco. Asimismo, se está informando a los vivientes del lugar sobre las medidas de prevención de este virus. La crisis municipal en Tiquipá y en Cochabamba derivó en enfrentamientos entre la policía y manifestantes que intentaron tapear el ingreso a la alcaldía de ese municipio. Según los reportes, los movilizados no lograron su objetivo ante la gran cantidad de policías que se encontraban en el lugar y comenzaron a lanzar piedras y estuco a los efectivos, quienes, ante las agresiones, hicieron uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que cuestionan al alcalde y a una nueva directiva del Consejo Municipal que fue posesionada la anterior semana. En la ciudad de Santa Cruz, una fuga de gas de un vehículo movilizó a la policía y bomberos. Ocurrió en pleno centro de la ciudad, en la calle Independencia y Suárez de Figueroa. Personal de bomberos llegó al lugar y realizó la inspección respectiva al motorizado que se encontraba estacionado, mientras la policía evitaba que otros conductores parqueen en la zona con el fin de evitar incidentes mayores. Estas son las imágenes de lo que ha ocurrido esta tarde en la capital cruceña. Más detalles de todas estas noticias en la tercera edición del día. Muy buenas tardes.